Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo Buenas y Santas desde San Isidro, estudios de televisión del Grupo Educativo Marín y llegando a su hogar por la señal Santa María, el canal de la vida. En este día martes 18 de octubre de 2011, le cuento que tenemos un programa con mucho material para compartir con todos ustedes. En un ratito estará Jorge Camaño para hablar sobre el santoral del día de hoy. Hoy es San Lucas y sin olvidarme quiero mandar un cariño a Lucas Ameijide y también a todos los amigos que trabajan en el Sanatorio San Lucas de San Isidro, también a un gran devoto de San Lucas que se llama Manu Boer, de mandarle también un cariño muy grande. Entre Jorge Camaño, que estará hablando del Santo Rosario, el mes de octubre, usted sabe que es el mes del Santo Rosario, y en un ratito más también estará Laura Heinzelmann, que nos hablará sobre la necesidad del silencio, ¿no? Para poder encontrarse con uno mismo, para poder llevar adelante la oración. Todo esto en el desarrollo del programa de hoy. Le recuerdo nuestro teléfono 4512-3807, líneas rotativas y nuestro correo electrónico pereira@marin.edu.ar. Gracias de corazón a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Quiero contarle que hay una amiga, Mercedes Arría de Pinto, que nos envía un PowerPoint sobre un material del silencio, justamente del que vamos a hablar en un ratito, que será el cierre del programa de hoy. Gracias a Mercedes. Vamos a leer rápidamente algunos llamaditos telefónicos. Teresa es de Ramos Mejía, felicita por el programa, agradece por hacerle compañía todas las tardes. Nosotros le agradecemos que podamos estar en su casa todas las tardes, de verdad, y poder también sentirnos participar en esta movida. Pide oración, Teresa, por su hijo, que está pasando por una situación muy difícil. Marta es de Recoleta, nos ve también todos los días, nos ve todas las noches, dice ella, y agradece que estemos ahí, acompañándola a ella. Pide que la coloquemos en cadena de oración. La oración, hoy estaremos hablando, Marta, de la oración, que es esta herramienta tan importante que tenemos para seguir adelante, ¿no? Para seguir y salir. Ana es de Olivo, antes del rosario, bueno, que hay unos rezos que no le gustan mucho porque le falta dinamismo, hay que mejorar esto. Yo le digo que lo haremos saber, esto tiene que ver con la señal, no con nosotros. Bueno, gracias igual. Elvira es de Luján por un tema técnico, igual que el señor Ravera de Castelar o Agustín de Villa Urquiza, que tuvieran problemas con el audio. Este es el operador de cable, no tiene nada que ver el programa en sí ni la producción de Buenas y Santas. Ahí desde Will le pido oración por un amigo, se llama Daniel. Lamentablemente Daniel tiene cáncer en la garganta. Bueno, nos pide que recemos por él, envía saludos a todos nosotros, en particular a Roque, que lleva adelante este programa. Y usted sabe, amigos y amigas, que bueno, puede usted llamar, comunicarse, repito, 4512-3807 y líneas rotativas, o puede escribirnos a pereira@marin.edu.ar. Y vamos a hacer mucho más fluido, mucho más llevadero este programa, porque con su opinión, con su comentario, con su sugerencia, con todo lo que usted nos puede aportar, nosotros avanzamos jornada tras jornada. Por eso estamos haciendo el programa de hoy. Para aquellos que no nos pueden ver o que quiera usted recomendar este programa, dígale que estamos en YouTube, ¿no? Ingresando a www.youtube.com/Grupo Educativo Marín. Todos los días se suben los programas y ahí estamos nosotros apareciendo en cualquier lugar de la Argentina o el mundo. Me queda por contarles algo del santoral del día de hoy. Decíamos al principio, hoy es San Lucas. Este hombre, uno de los que ha escrito los santos evangelios. Nosotros, para entrar en la vida de San Lucas, le vamos a preguntar a Jorge Camaño, que sabe más que uno que algo sobre la vida de San Lucas. Pero para entrar en la vida del santo, hemos preparado un material. Cuando Jesús va camino a Emaús, este relato en los santos evangelios de Lucas 24, versículo 13 a 35, que habla de este momento que vive este santo con Jesús luego de su resurrección. Esto es Buenas y Santas y compartimos la vida del santo. De esta manera arrancamos, ya volvemos. Más lento. Despacio, ya estamos lejos de Jerusalén. Somos dos peregrinos en el camino. ¿Y si alguien pregunta? Fuimos a Jerusalén para la Pascua.
Y escuchamos a Jesús. Lo vimos predicar en el templo. Pero no lo vimos. Somos de Galilea. Tal vez lo oímos predicar. Era de Galilea. ¿De quién están hablando? De Jesús de Nazaret. ¿Y qué saben? Era un maestro. Muchos creían que era un líder que nos liberaría. Eso fue lo que nos dijeron. Lo condenaron y lo entregaron a los romanos. ¿Y? Y lo crucificaron. Y ahora dicen que ha resucitado. Y no creen en las escrituras. ¿Por qué lo dices? Isaías escribió que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Conocería la muerte humana a manos de hombres. De seguro Jesús les dijo que esas cosas pasarían. Sí, eso fue lo que escuché. Eres lento para creer. La casa de mi hermano es por aquí. ¿Por qué no nos acompañas a comer? Ven, come con nosotros. ¿Qué es lo que haces? Este es el pan de la vida. Este es mi cuerpo. Y se los entrego. Esta es mi sangre. Vertida para sanar a otros. Les digo que resucitó. Se nos apareció. Escúchalo. Compartió el pan con nosotros. ¿Por qué no le creen? No tengan miedo. ¿Dudan que sea yo? La luz nos hace ver cosas. El 18 de octubre celebramos a San Lucas Evangelista. Dicen los entendidos que aunque solo fuera por habernos dejado escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya merecería la pena que le hicieran un monumento. Este libro es mucho más que viajes, discursos y la crónica de un concilio. Es una obra que se puede leer de un tirón y que su lectura te marca durante toda la vida, te dura toda la vida. Pero además de esto nos dejó un evangelio que se ha denominado el Evangelio de la Misericordia. Según los datos que da San Pablo, parece ser que era médico, y a Pablo siguió en todas las correrías que tuvo para evangelizar. Predicó con él, naufragó con él y se salvó con él. Al parecer, después de la muerte de Pablo, estuvo predicando en Egipto y en Grecia, y allí murió, probablemente martirizado. Es el patrono de los médicos y los cirujanos, pero también es padrino de los pintores, por aquello que se cuenta que pintó algunos cuadros de la Virgen María.
según se cuenta en la tradición, pero tampoco es tan importante pues saber si él fue el que lo pintó o el que no lo pintó con el pincel, porque lo que sí es verdad es que con sus palabras en el Evangelio sí que pintó un buen retrato de la Virgen María. Prólogo. Lucas, capítulos 1 y 2. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. María, no temas, pues gozas del favor de Dios. Quedarás encinta y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo será posible? Soy virgen aún. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. ¡Isabel! ¡María! ¡Oh, María! Eres la más bendita entre las mujeres, y bendito el hijo que traerás al mundo. Porque al escuchar tu saludo, el bebé que llevo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra con Dios, mi Salvador. Desde ahora, siempre me llamarán bendita. Y en Buenas y Santas llega el momento de decirles que llego tarde, pero seguro, como siempre, mi amigo Jorge Camaño, un día martes que lo tengo. ¿Cómo le va, Jorge? Qué alegría verlo a usted, Roque, qué alegría ver a toda la gente. Una emoción estar nuevamente acá con ustedes. Me tenían secuestrado, me tenían retenido. Ah, estuvo de viaje. Diferentes cosas. Estuve de viaje con mi querido Colegio Río de la Plata, allá por Cataratas. Qué lindo. Qué lindo. Garganta, ¿no? Al diablo. Cuánta agua, cuánta naturaleza. Se está votando en estos días para elegirla una de las maravillas de la humanidad. Los invito a que se metan en la web y voten, porque sí, la verdad sería un orgullo tener nuestras cataratas como una de las maravillas de la humanidad. Realmente muy lindo. Y lo disfruté mucho, Roque. Pero bueno, un poquito los extrañé. ¿Me lo cree un poco? No. Le creo que nos extrañó. Lo que me extraña, en otro año usted ha traído algún souvenir. Ya vendrá. Ya vendrá. Los famosos chocolates con nombre brasilero, ¿te se refiere? ¿Qué es lo que se trae de la zona? Garotos, ¿no? Uno va a Mar del Plata, trae alfajores. Alfajores. Uno va a esta zona de Cataratas, lo que trae, que es exactamente, usted lo nombró, los famosos garotos. Bueno, no trajo nada. Esto habla que no nos extrañó mucho. Un poquito, entre visita y visita, entre caminata y caminata, un poco los extrañé. Hice turismo aventura, ¿ves? Esto de tirarse, bajar en rapel por medio de una catarata, tirarse entre los árboles con... Se llama canopy, pero bueno, fue muy divertido, la verdad. Fuimos con un contingente de más o menos unos 60 alumnos y pudimos trabajar muy lindo y conocer este regalo que es la tierra colorada de la Mesopotamia de nuestro país. Gente muy buena a la cual le queremos mandar un abrazo. Bueno, yo le voy a pedir, Jorge, para entrar en tema. Hoy vamos a tener un programa con mucho material. Hoy es un día especial. Es un día especial. Venimos de ver este video de un santo que la iglesia lo tiene de manera muy, muy particular, que es San Lucas, ni más ni menos que aquel amigo de Pablo, aquel que lo acompañó en sus viajes en diferentes lugares. San Lucas, uno de los santos que recorrió gran parte de lo que era Israel y de sus alrededores, llevando el mensaje de Jesús, al cual le debemos nada más y nada menos que un evangelio. Un evangelio, ¿no? El evangelio según San Lucas, que uno lo escucha, lo ha hablado tanto de... El evangelio de la misericordia, le dicen. Sí, aquel que nombra especialmente a las mujeres que acompañaban a Jesús. Uh-huh. Tiempos muy machistas. Él nombra a aquellas mujeres que acompañaban a Jesús. Aquel que se dice que era médico y por eso tenía una sensibilidad especial ante los milagros que hacía Jesús. Imagínese
presenciar una resurrección, presenciar que un ciego de nacimiento vuelve a ver, presenciar que un paralítico de nacimiento vuelve a caminar para un médico. Él hace un relato muy interesante sobre lo que es la tentación, ¿no? Sí. De Jesús. Bueno, sí, sin duda que sí. Él tenía una característica muy humana para detectar estos fenómenos en esa naturaleza humana que tenía Jesús, ¿no? Bueno, Jorge Camaño, hoy vamos a hablar con usted un ratito sobre el Santo Rosario. Estamos en el mes del Rosario. Octubre, mes del Rosario, aquella tradición tan antigua y tan bella creada por los dominicos, especialmente por Santo Domingo de Guzmán, esta orden de frailes predicadores que se movían de ciudad en ciudad. Y entonces a veces, ¿qué pasaba, Roque? Llegaba el momento de la oración o el momento de la misa y por ahí no estaban en ninguna ciudad, no había ninguna capilla ni parroquia cercana. Entonces ellos querían ir rezando. Entonces, tomando devociones anteriores, buscando, Santo Domingo hace alguna, sistematiza este sistema del rosario para ir rezando mientras uno camina. Claro, primero decir, que lo planteamos siempre aquí en el programa de Buenas y Santas, que la lectura, la oración, puntualmente la oración, esta es la expresión correcta, la oración es una herramienta de una fuerza especial. Tiene características que a muchos de nosotros nos ha demostrado que se producen o se pueden producir cambios significativos en muchos aspectos, ¿no? Cuando uno reza, logra objetivos, ¿no? Sin duda que sí, creemos que es una de esas fuerzas que hoy hace de girar al mundo. Cuando a veces uno ya... Esto no quita, puede haber, uno huele ya la controversia, la oración o la acción, claro. Hacer o rezar. Bueno, las dos cosas. Son, ¿sí?, válidas, sí. Las, sí, dos cosas son válidas. No es que sentémonos a rezar mientras el fuego está quemando la casa. No, apagar el fuego y después rezar. Las dos cosas. La oración es una herramienta útil a veces donde ya no podemos hacer más nada. Ahora a ver, Jorge, digo, sí, vamos al día a día. Sí. No, una persona que dice, bueno, a mí la oración me parece que es válida, que está bueno, pero yo tengo un día cargado de actividades. Y el Santo Rosario, puntualmente, ya que vamos a empezar a hablar de él, tiene un tiempo de duración, tiene una... No es el rezo mecánico, vos me hablabas de Guzmán, digo, no lo hizo para que sea mecánico, hizo para que sea ordenado. Vos estás diciendo algo que a veces puede parecer como una crítica, el rezo mecánico. Claro que lo ideal sería en que uno piense cada palabra que dice, pero a veces no es real. ¿Viste como cuando uno está a la orilla del mar y ves que las olas pegan contra una roca o llegan a la orilla y se van? Uh-huh. Esto uno podría decir, bueno, es mecánico. No. Cada oración que rezamos en el Santo Rosario son como esas olas que llegan hasta la costa de María, hasta la costa del cielo. El rosario lo que tiene es el efecto de ponernos en un clima de oración. Es repetitivo, es letánico. Y puede ser mecánico. Como era mecánica la oración de los pobres de Yahvé, los Anahuim, que usaban una frase chiquitita y la repetían mil veces. Uh-huh. Porque lo que se busca no es que trabaje el cerebro pensando cada palabra que se dice, sino crear un estado de oración. ¿Se entiende? Está bien. Una especie, los antiguos, los orientales trabajan mucho esto, lo hablé del estado. Bueno, esto de estar en un estado de oración donde el que empieza a hablar ya no es mi boca, sino mi corazón. Y esto es muy apto en el rosario, cuando uno va en el tren, va caminando, ¿sí?, o va hacia algún lado y tiene un tiempo, y por ahí se va distrayendo mientras lo que mira, lo pone en oración, mientras uno va repitiendo, tal vez mecánicamente, el rezo del rosario. ¿Y qué pasa si se olvida una palabra? Nada. Por eso el rosario uno lo va contando, para tratar de que esto puede pasar. ¿Qué pasa si llego a destino antes de terminar? Claro, esto, por ejemplo, ahí está. Digo, uno, yo recé 7 Ave María, si me quedo colgado a llegar... No sirve. No le está. Le pregunto. Claro que sirve, porque lo que importa es el estado de oración. Este regalo que uno le hace a María. María, en cada aparición, lo que pide es que se reza el rosario. ¿Cómo se reza el rosario? O sea, que lo pide ni más ni menos que la Virgen María. Y uno entiende que hay una forma de rezarlo, más convencional. Hay una forma que, como decías vos recién, que no, a lo mejor no es tan importante no equivocarse o no generar la última frase, sino hacerlo. Pero ¿cómo se reza puntualmente? ¿Usted fue caminando a Luján alguna vez, Roque? He contado que no. Lo he hecho arriba de un colectivo. Arriba de un colectivo. Bueno, si usted ha... está, aunque sea un ratito, viendo cómo pasa la gente caminando hacia Luján. Tenemos a la señora piadosa que va rezando, tenemos a los adolescentes que van charlando, aquellos que van en otra época, ahora por ahí es más chiquito, pero el grabador escuchando música.
Y todos van caminando hacia María. Bueno, el rosario es esto, es un camino hacia María y de María hacia Dios. Y entonces, no hay una manera correcta y una manera incorrecta. ¿Quién dice que es más piadoso ir rezando el rosario que aquel que va charlando con un amigo y compartiendo el corazón, o aquel que para motivarse va escuchando música? Está bien lo que estás diciendo, digo... Por porque... una vez está bien, me gusta que... No, ¿por qué digo que está bien lo que dice Jorge Camaño? Pero va a ser polémico, porque tenemos muchos amigos y amigas que rezan todos los días el rosario y lo rezan de una manera particular, respetando, ¿no?, la forma, digo, existen los misterios. Está muy bien, y es cierto que la manera, que la tradición... nos encausa, sobre todo cuando rezamos al rosario en una dimensión comunitaria. Cuando uno reza en la parroquia a las 7 todos juntos al rosario, no es que cada cual pueda rezar como quiera. ¿Se entiende esto? Es una oración que también, y tiene una riqueza, que es abrirse a la dimensión comunitaria. Y ahí lo rezamos como nos marca la Iglesia. Pero después en la oración personal, que uno va en el tren, o que uno va caminando, o que uno aprovecha un rato en el dentista, a veces esperando, puede rezar un misterio, dos, tal vez ese día hoy uno no está para rezar los misterios dolorosos. ¿Qué son los misterios? A ver. La Iglesia nos ayuda y nos pone diferentes momentos de la vida de Jesús separándolo en días. Están los misterios gloriosos, los gozosos, ¿sí?, los dolorosos. Y hay momentos que Juan Pablo II agregó que son los misterios de la luz. Momentos de la vida pública lindos de Jesús. Entonces, por ahí, más allá de que hoy sea lunes o martes, y no corresponda, si uno hoy necesita hacer memoria de momentos lindos de la vida pública de Jesús, ¿por qué no rezar los misterios de la luz? O uno o dos, ¿sí? Cuando uno lo hace comunitariamente, lo hacemos ordenado, pero si no, es bueno que uno conecte la vida de uno con la oración, y el rosario es un vehículo para eso. Y además se puede rezar el decenario, porque muchas veces nos pasa que los adolescentes, que les gusta la cosa más bien rápida y veloz y no tienen tiempo, ven ante el rosario algo muy largo o algo que puede ser aburrido. Bueno, propongámosles que otras maneras más pequeñas de rezar solo un misterio, el famoso decenario, hay rosarios de anillo. Sí, hay, bueno, por ejemplo, uno tiene, y lo puede observar, vos como yo, que estamos en la educación, recorremos las aulas, vemos a los chicos, que muchos vienen con el rosario. El rosario colgando. Es una linda tradición que cada tanto vuelve y es hermoso. Últimamente se los ha visto con un rosario muy colorido. Que no es un amuleto, no es el uso del amuleto. Digo, porque muchas veces muchos dicen, bueno, voy con esto porque me va a ayudar a dar bien el examen, o llevo... En esto, como en toda la vida de la fe, hay etapas y hay crecimiento, ¿sí? Yo no le prohibiría que lo usen, y ciertamente muchas veces, no solo los adolescentes, los adultos tomamos las cosas sagradas que nos dan cierta seguridad, a veces como un amuleto. También como aquel que lleva la foto de la novia y de la esposa, la billetera o de los hijos, si te ayuda a acercarte, si te ayuda a sentirte seguro, a estar mejor, sí. No hace mal. No estamos hablando de algo mal. Obviamente, si no estudia, le irá mal en el examen. Pero usted sabe, nuestro director tiene un hermoso rosario, que es el que está más de moda últimamente. Se llama el Rosario de la Vida. Es de diferentes colores. Adriana Matucci. Un rosario muy bonito que suelen hacer unas monjas de acá cerquita, que cada uno es diferente. Uh-huh. ¿Sí? Yo tengo una amiga, Marita, que me prometió que... Hay un grupo de madres que son las que hacen esto, sí. Que los dan como para que... Justamente hemos hecho un programa sobre el Santo Rosario y las mujeres que lo hacen, hombres y mujeres, sí. Hay abuelos que se dedican a realizar esto, lo utilizan para difundir. Algunos dicen que ganan plata, no. Pues es que curiosamente no ganan dinero. No es por dinero. No es por dinero, lo hacen para tratar de difundir y generar más oración. Es hermoso ese rosario, tiene un solo defecto, Roque. ¿Cuál? Cuando te lo ven, te lo piden y te lo sacan. Yo ya llevo tres. Me han regalado, he comprado tres diferentes, pero es tan lindo que al rato ya... Qué lindo, a la tercera vez ya te lo están pidiendo y una vez que te lo sacaste del cuello para mostrarlo, no vuelve nunca más. Recién hablabas de, Jorge, del tren, ¿no? Sí. Es muy común, nosotros que utilizamos esta línea que es la... San Martín, ¿no? San Martín, la Tigre, la que va la Tigre, de 11 Tigre. Retiro. Retiro Tigre, perdón. Porque es la que uno usa, ¿no? Sí. Yo he viajado en el Sarmiento y también, digo, pero a lo mejor es un poco más voluminoso. El caudal de gente. El caudal de gente y lo puede uno apreciar menos. Seguramente rezarán el rosario en los dos trenes. Pero digo, el hecho de la oración...
que no te permite la concentración, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Que no te permitís el silencio, porque uno dice, hay que prepararse y encontrar la forma ideal. Es como quien te habla que hace rato quiero empezar a escribir un libro, pero no encuentro el espacio, porque necesito tranquilidad, porque necesito una muestra de naturaleza al frente, decir el árbol, el mar o la sierra, y nunca me hago ese tiempo, porque no lo tengo. Entonces yo digo, para hacer un buen libro o para poder escribir, yo necesito tranquilidad. Y para hacer una buena oración, en lo personal, entiendo que también necesito tranquilidad, necesito paz. Necesito... Roque, ¿qué pasa con el que no lo tiene eso? Por eso te pregunto. Creo que hay una oración de Santa Teresa, corríjanme alguno de los televidentes, que dice, también entre las ollas y las cacerolas está Dios. ¿No? Porque también esto, ¿qué pasa con la devoción de esa gente que trabaja todo el día, que está entre las ollas? Bueno, cada uno buscará a Dios. Por supuesto que el silencio es un lugar donde Dios nos habla el corazón más fácilmente, ¿no? En un ratito vamos a hablar sobre el tema del silencio, ¿no? Porque juega un papel fundamental, un papel importante en el momento de la reflexión, de la oración, de tomar conciencia, de encontrarse con uno mismo, ¿no? Hay una frase muy linda que la otra, hace unos martes atrás, Laura, esta catequista, porque esta posibilidad los martes de tener a Jorge y a Laura como catequista nos dan esto, ¿no? Poder hablar de temas que muchas veces se necesitan en la catequesis. Es un lujo que ustedes tienen, sin duda. Sí, por eso, el de Laura sí, y digo, y el suyo también, Jorge, es un lujo. No, pero disfrútenlo porque se, no queda se poco, está privando ¿no? de nada. No, y digo, está bueno porque Laura hablaba de escuchar a Dios, Dios habla con el susurro, y el susurro necesita un silencio muy especial para poder escucharlo. Después vamos a entrar con ella en este tema. Pero hablando sobre la historia del Santo Rosario, está para ir cerrando el tema que me gustaría, las letanías. Las letanías, bueno, esto es, de alguna manera, es hacer presente a la familia. Roque, hace muchos años, allá en Roma, mientras yo estaba piadosamente presenciando esta misa que iba a hacer Juan Pablo II en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud, y usted vaya a saber qué andaba haciendo por ahí, Juan Pablo II comenzó haciendo una larga letanía, invocando a todos los santos o a muchísimos santos de la Iglesia Católica. Cuando terminó, dijo, bueno, ahora estamos todos, ahora podemos empezar la fiesta, la misa. La letanía es convocar a esta parte de la Iglesia, que es la Iglesia triunfante, la que está en el cielo, la de aquellos que nos precedieron, los santos. ¿Se puede rezar el rosario sin rezar las letanías? Sí, sí que se puede. ¿Qué? ¿No funciona? ¿Dios desconecta? ¿No hay wifi? No. Por supuesto que se puede. Pero a veces es lindo hacer cosas en familia. ¿Y por qué no convocar a aquellos que nos precedieron en la vida para que nos den una mano? ¿Es necesario sí o sí rezar el salve para que el rosario sea válido? No, si tenés otra oración mariana o alguna otra oración que te haga brotar más y sentir más del corazón, puedes utilizarla. Pero si lo haces comunitariamente con otros, es bueno que la sepas rezar para estar acorde con lo que demás rezan. Bueno, Jorge, para cerrar este encuentro contigo sobre esta historia del Rosario, la producción ha preparado, ha encontrado un material que está bueno, es original y va a abrir un poco la cabeza a aquellos que tienen poco conocimiento sobre cómo nace esta historia del Santo Rosario. Te agradezco que hayas estado. Por favor, ha sido un placer y los invito a todos, les mando un abrazo grande a todos, especialmente a Irma, y bueno, con mucho gusto vamos juntos a ver esto entonces sobre el Rosario. Y el martes nos volvemos a encontrar. Solo si Dios quiere. Que así me gusta. Ya compartimos este material. Origen e historia de la devoción del Rosario. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche,
los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaban. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, suplantaran los 150 salmos por 150 Ave Marías, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión de los albigenses y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración 3 días y 3 noches, haciendo penitencias y flagelándose hasta perder el sentido. En ese momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de su salterio. En aquel tiempo, Santo Domingo promovió la devoción del rosario y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Santo Domingo murió en 1221, después de una vida en la que se dedicó a predicar y a hacer popular la devoción del rosario entre la gente de todas las clases sociales, para el sufragio de las almas del purgatorio, para el triunfo sobre el mal y prosperidad de nuestra Iglesia. Y seguimos haciendo buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Recién despedíamos a Jorge Camaño y ya recibimos a Laura Heinzelmann. ¿Cómo le va? Bienvenida una vez más a Buenas y Santas. Bien, ¿y usted? A mí me va bárbaro. ¿Vos bien? Bien, ¿cómo le fue en el viaje? Me fue bien, descansamos, tuvimos un poco de tiempo en familia, así que gracias por preocuparte. Ya me mandó un correo electrónico para que la pase bien, deseando siempre buena onda. Esta es la diferencia que hay entre vos y Jorge Camaño. Esto es lo que pasa. Pero bueno, usted sabe, amigo y amiga, que con Laura estamos presentando cada martes que viene a acompañar en este programa temas que son interesantes. Recién hablábamos con Jorge de un tema, vaya si lo es importante, el del Santo Rosario, la oración, esta forma que une a los cristianos de alguna manera en el rezo y en este punto que hablábamos recién, el Santo Rosario. Ahora con Laura vamos a hablar sobre el silencio. Esta es la propuesta de hoy, ¿no? Así es. Bueno, ya que estamos, quería preguntarte a vos si alguna vez hiciste silencio. Es interesante, ¿no? Yo hace un ratito confesaba que cuando vos hace un tiempo te presentaste en este programa y me hablaste del susurro de Dios, fue una frase que me impactó, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es hacer silencio? Yo creo que alguna vez hice silencio, pero ahora me lo estoy replanteando. Sí lo hice, me dejaste ahí dudando si lo habré logrado en alguna oportunidad, ¿no? ¿Vos lo has hecho? Muy buena pregunta, seguimos claro. en la misma sintonía. Sí, y yo te lo preguntaba más que nada porque por lo menos una vez en el año se me hace necesario retirarme, ¿no? Irme de retiro, hacer una especie de parate en las actividades cotidianas y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy, no? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me siento? Porque a veces esto de no parar y no detenernos impide darnos cuenta de cómo estamos viviendo, ¿no? Claro. Y de la necesidad urgente de parar y ver qué quiere Dios de mi vida. Sobre todo uno que es cristiano, bueno, se hace esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Y yo quería más que nada vincularlo, ya que estábamos hablando del tema del Santo Rosario, como habló Jorge, que el rosario es una oración contemplativa, es decir, contempla el que hace silencio previo. Y quisiera hablar hoy de las bondades del silencio. Dale. Y de la necesidad de hacer silencio. Me gusta, el tema es interesante. Yo te voy a proponer que veamos un material, un video, bueno, para arrancar y antes de entrar en esto que es escucharte y poder conversar, más que escucharte contigo sobre un tema tan interesante como el silencio, un material que se ha preparado en relación al silencio. Lo vemos. Thank you.
Y así compartíamos este material, un material que es interesante y que Laura nos va a hacer una pequeña reflexión del mismo. Bien, bueno, el video que vimos en realidad me da pie para hablar de esto, ¿no? De qué efectos tiene hacer silencio, de qué silencio estamos hablando, ¿no? El silencio, antes que nada, es una actitud de vida, ¿sí? Es decir, no es una actitud para, muchas veces piensa, yo hago silencio para aislarme o por mutismo o porque no sé qué decir, ¿no? El silencio en realidad surge de la necesidad de encontrarse, es decir, que el silencio da pie para poder encontrarme. ¿Con quién? Bueno, para encontrarme en primer lugar con Dios, es decir, que el silencio da lugar al encuentro. El primer encuentro es con Dios, el encuentro con uno mismo, para después ir al encuentro con los demás, ¿no? Es decir, que si uno se retira, ¿no? Como especialmente en los primeros siglos del cristianismo, la gente se iba como ermitas, se metía en cuevas. De hecho, hoy en Israel siguen habiendo montañas, pero cavadas. Si uno no puede creerlo, la gente se internaba dentro de esas cuevas a hacer silencio y a rezar, precisamente. Y los grandes santos son amantes del silencio, ¿no? Es decir, que toda actividad está nutrida de ese silencio. ¿Qué me permite? El encuentro. Ahora está bien. Yo digo, hablábamos de cómo vivían los ermitaños, de cómo se vivía en aquellos tiempos, pero hoy hay una sociedad que tiene mucho ruido. Digo, estamos rodeados de autos, música, televisores, trenes. Recién hablábamos con Jorge, ¿no? ¿Cómo hacer silencio cuando volvés de tu trabajo y venís en el tren, la línea que sea, o en el colectivo y vos querés rezar? Te pregunto, para la oración, lo ideal sería esto, ¿no? Lograr el clima de silencio. ¿Y si no lo lográs? Bueno, es una pregunta interesante. El silencio de la calle, el silencio de poder hacer una oración, por ejemplo, en un tren, en un colectivo, cuando uno va caminando, se nutre de una etapa previa que es la que uno tiene que generarse, ¿sí?, en la propia casa. Yo, a veces, como uno se organiza para vestirse, ¿no?, que uno se organiza la ropa antes de ir al trabajo, calcula el tiempo, bueno, tanto tiempo para cambiarme, tanto tiempo para el desayuno, tan necesario es el tiempo para hacer silencio. Uh-huh. El silencio, como te decía, no solo me permite encontrarme con Dios, que es lo más grande, me permite la libertad, es decir, que por el silencio yo puedo ser libre, ¿sí? Es decir, a la oración, al encuentro con Dios, tengo que ir sin toda esa cantidad de negocios, ¿no? El silencio hace que yo pueda desprenderme, ¿no? Empezar a hacer un trabajo de desprendimiento. Es decir, que el silencio genera libertad, el silencio genera verdad, porque uno, cuando hace silencio, se encuentra consigo mismo, con la verdad que uno es. Uh-huh. Por supuesto que, no, como te decía en otros encuentros, no todo el mundo le gusta encontrarse con lo que hay adentro. Y el escape más fácil es el ruido. No todo el mundo quiere y tampoco no todo el mundo sabe cómo encontrarse, ¿no? Exacto. Porque yo digo, a lo mejor por ese lado sería bueno contar un poco, vos que has tenido esta experiencia de poder encontrarte con el silencio, si hay algún ABC, ¿no?, o alguna pista para que la persona que se quiere encontrar. Pues yo estoy muy convencido de eso, ¿no? Que esto es como la solidaridad. Hay mucha gente que quiere ayudar, tiene con qué, pero no sabe dónde, ¿no? Bueno, y lograr el silencio me parece que es un poco también esto, ¿no? Hay que buscarle la vuelta y no todos sabemos cómo es o por dónde tenés que arrancar. Sobre todo, te repito, cuando uno vive en una sociedad tan dinámica, tan acelerado, que es muy difícil. Vos me preguntaste cómo te fue en estos días que te tomaste de descanso. Y me fue muy bien, pero nunca alcancé a lograr este momento de encontrarme conmigo mismo, porque venís con tanta carga que hacer tierra, o sea, hacer cable a tierra, cuesta mucho. Por eso, tiranos una pista de cómo se puede empezar a trabajar para encontrarse uno con el silencio. Bueno, vamos a dar una receta práctica. Claro, digamos, una receta práctica. Bueno, en primer lugar diría que para lograr eso que vos decís que no lograste en este tiempo en el que te fuiste, que de algún modo te retiraste de las actividades cotidianas, en primer lugar, soledad. Así que tengo que buscar, así como busco para irme al gimnasio, como busco para preparar una clase si soy docente, como busco, bueno, vos que sos periodista también, te tomarás tu tiempo para leer las noticias. Cada uno en su trabajo se toma tiempo para algo que considera importante.
uno sabe encontrar los momentos para las prioridades. Y es necesario encontrarse un tiempo de soledad en casa, donde uno sabe, bueno, ahora todos los chicos se fueron a dormir, para el que está casado, bueno, ahora es el momento en el que, antes de irme a dormir o de mirarme una película, me tomo un espacio para el encuentro con Dios, conmigo mismo. ¿Qué sucede entonces? Las personas a veces piensan que distrayéndose, viendo una película, van a descansar, y es al revés. Uno descansa menos porque sigue con las mismas realidades o, como se dice, los mismos rollos o los mismos temas, ¿no? El silencio te permite entonces descansar, te permite liberarte y te permite después ir al encuentro con los demás en un estado de paz. Por lo tanto, la receta sería, primero, buscar un espacio de soledad, planificarse el tiempo, y para hacer silencio es muy importante. Te voy a decir algo que parece bobo, pero no lo es, y que hacemos todos los días, pero no hacemos consciente. Se trata de hacer consciente la respiración. Miramos. Para arrancar, introducir con la señal de la cruz, y luego hacer varias respiraciones, ¿sí? Inspirar, expirar, hacer consciente que estoy vivo, y ayuda muchísimo a cerrar las ventanas del alma, que son los ojos. Poder cerrar los ojos y mirar, dirigir esa mirada, que en general va hacia la cabeza, porque uno vive pensando cosas, hacia el corazón. Ahora, es esto decir, tiene que ver, está bien, pero esto tiene que ver con alguna cultura, digo, porque uno, lo que vos estás diciendo, rápidamente alguien lo puede relacionar como yo en el yoga. Uno dice, sí, el yoga, claro, la meditación. Sí. ¿Trascendental o no trascendental? Sí. ¿No? ¿Tiene que ver? Digo, ¿es el mismo ejercicio? Es excelente tu vínculo, porque en realidad hay una carta que escriben los obispos sobre el tema de la diferencia entre meditación y yoga, ¿no? Es decir, meditación cristiana. Habla sobre muchos aspectos de la oración. La oración cristiana no es yoga, pero sí nos servimos de elementos de la cultura de Oriente, que de hecho Jesús también era de Oriente, de esta importancia que le dan los orientales al corazón. Hay un libro muy bueno, para que, ya que estamos hablando de cosas prácticas, que se llama Relatos de un peregrino ruso, que habla sobre la oración del corazón. Es solo una frase que uno puede decir durante todo el día, meditar durante todo el día, que es la oración del corazón. Todo el libro es muy cortito, sobre todo para los que no tienen tiempo para leer, de muy pocas páginas, pero de la religión ortodoxa, que es la que más se asemeja a la nuestra, que habla precisamente de la oración del corazón. Y la importancia de rezarle, como también decía Jorge, como una letanía durante todo el día, y uno va entrando durante el día, mientras uno va caminando en la calle, cuando uno está cocinando, cuando uno está lo que fuere, haciendo, internalizando ese encuentro con Dios. Pero es importante salvaguardar un espacio, decía Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra de oración, por lo menos tener diariamente media hora de silencio de oración. Es decir, introduzco con esta señal de la cruz, respiro, dirijo la mirada hacia el corazón y pienso que en ese interior está viviendo un rey. Ese rey es Dios. Entonces, yo me acuerdo que cuando rezaba siempre miraba para arriba, ¿no? Como para el cielo. Y con el tiempo descubrí que Dios no se encontraba arriba en el cielo físico, sino que se encontraba en el cielo de mi corazón. Uh-huh. Y ahí es donde, bueno, se empezaron a hacer todas las transformaciones y cambios, porque lo descubrí en mi interior. Es necesario entonces salvaguardar este tiempo de silencio, porque si no, el peligro, así como te decía, las bondades del silencio, como encontrarse con uno mismo, que es la verdad de uno mismo, comenzar a vivir un tiempo de donación, porque en el silencio uno no posee, tiene que liberarse, tiene que donar. Dono mi tiempo, dono mi mente, dono mi corazón. Entonces uno ahí comienza un trabajo de como de empezar a deshacerse del egoísmo, ¿no? Yo ahí no poseo, sino que simplemente dejo ser a Dios y me dejo ser a mí mismo. Es por eso que uno del silencio sale más renovado. Toda la gente de los retiros sale, si lo hace bien, sale con mucha paz, sale con mucha alegría y con muchas fuerzas. ¿Qué ejercicio difícil? Es posible, ¿eh? Pero cuando yo tengo esta imagen de que en cada uno de nosotros hay mucho ruido. Tenemos una vida ruidosa, un espíritu ruidoso, ¿no? Hay mucho ruido en cada uno de nosotros y ponernos en silencio cuesta. Pero yo creo que hay que permitirse, ¿no?, ese tiempo, porque esto es como
a ver, descalzarse en la arena o en el pasto. Te dice todo el mundo que es maravilloso, pero es como que te da cosa, ¿no? Y decís, no, qué fiaca, sacarme las zapatillas, las medias, caminar sobre la arena o sobre el césped, que te relaja, que te pone en tierra. Digo, está bueno. Creo que no nos damos ese permiso de permitirnos, en este caso, hacer silencio, ¿no? Vernos por dentro. Y que además lo necesitamos, porque el silencio es renovador. Es decir, cuando uno hace silencio, sale refrescado. ¿Por qué? Porque el agua viva, lo dice el mismo Jesús en el Evangelio, yo soy el agua viva, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí. Entonces, lo que más necesitamos, por eso hay gente que siente que está como seca en la vida, ¿no? Como que ya se secó, está vacía. Bueno, justamente esa sequedad me tiene que, para aquel que en estos momentos sienta que se siente justamente identificado con esto que estoy diciendo, es porque le falta silencio. El gran riesgo y el gran, digamos, como las consecuencias de vivir sin silencio son el activismo, fíjate qué grave, caer en el activismo, la superficialidad y el palabrerío vacío. Uno tiene que, te pregunto, ¿no? Que quedarse en silencio ante Dios, esto es ideal, digo, que no medien palabras, esto es lo que estás diciendo un poco, eso es el silencio, o sí. El silencio habla de hablar. Y lo que pasa es que si vos no haces silencio, nunca vas a saber qué tiene Dios para decirte, porque Él es palabra. Entonces necesita como un vaso receptor. Y el vaso receptor para esa palabra sos vos, que hace precisamente de vaso en el silencio. Entonces ahí sabes qué tiene Dios para decirte. La gente dice, ay, Dios no me habla, no lo escucho. Claro, si estás todo el día conectado a 20.500 actividades, es lógico que nunca lo escuches, ¿no? Entonces, mira, te voy a decir una frase que me encanta de un santo contemplativo que dice que cuando la lengua calla, el corazón descansa. Eso lo dice San Rafael. Y es verdad, cuando uno se calla, es más, tiene esa fortaleza para enfrentar la vida, está menos irritable, menos irascible, ¿eh? Y se vincula desde otro lugar con el prójimo. Laura, como siempre, cuando venís, el tiempo es muy rápido, como pasa. Yo voy a quedarme sobre el final del programa con una pequeña presentación, un PowerPoint que nos ha regalado una amiga de este programa, que justamente habla sobre el silencio. Lo vamos a compartir para ir cerrando el programa del día de hoy. Gracias de nuevo por estar. Gracias. Te espero el martes que viene. Hay tantos temas, ¿no?, para plantear. Y nosotros nos vamos yendo, le cuento, con esta propuesta, ¿no? Nos retiramos con este PowerPoint que nos envían, que habla sobre el silencio, lo necesario, lo importante del silencio en la vida de todos los hombres y, por supuesto, de los cristianos. Que tenga una linda jornada. Mañana nos volvemos a encontrar, haciendo buenas y santas por esta misma señal a la misma hora. Gracias, buena jornada, hasta mañana. Hay demasiados ruidos en ti. Hay demasiadas preocupaciones en tu mente y demasiado peso en tu corazón. Quédate a solas. Entra en tu aposento. El Señor está aquí y te llama, te ama y te espera. Quédate en silencio delante del Señor. Olvida tus palabras. Olvida tus recuerdos, tus peticiones, tus proyectos. Mírale, escúchale sin que tus voces interiores te distraigan. Quédate en paz ante Él. Abandona en Él toda turbación, todo cuidado, toda preocupación. Olvídalo todo. Quédate sin ataduras, libre de tus deseos, pobre como la madera muerta en invierno, vacío de todo cuanto no sea Él. Quédate solo, sin nadie más en tu corazón, que ninguna criatura se interponga entre vuestras miradas. Quédate sin quejas, sin estorbos, sin huéspedes extraños, sin nada que no sea Él. Quédate entero, sin más recuerdo que Dios, sin buscar consuelos humanos, sepultado con Él y en Él, desapareciendo tú para hacerte don en su corazón.
Quédate sin tristezas, sin resentimientos, sin orgullo, sin falsas imágenes de ti mismo. Quédate a la escucha de su palabra. Hazte palabra y voluntad suya. Quédate sin poderes, sin privilegios, sin honores, sin ídolos, y deja a Dios ser Dios. Quédate en adoración tan profunda que nada altere esa atención, que ni penas ni goces quebranten ese abandono. Quédate en silencio delante del Señor. Desaparece tú y que solo Él sea en ti. Quédate en silencio delante del Señor. Quédate en silencio. Quédate.